Gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Geekies y hoy les traigo a este monstruo, es un monstruo la verdad, de toda la expresión de la palabra. Hablamos del cazacarros estadounidense de Tier 9, el mítico T-95, hiperpesado, hiperacorazado, hiperarmado. Un vehículo puede ser amado por muchos, detestado por otros. Yo lo amo, la verdad, es un vehículo que me ha encantado. A pesar de que ya tengo al T-110S3, lo decidí conservar. Me gusta muchísimo, me gusta mucho el estilo de juego con estos vehículos pesados, blindados, tipo AT-15. Tenemos también el tipo T-28, Concept, tenemos también aquí el T-95. Estos tipos de vehículos me gustan, la verdad, mucho, aunque sean unos desesperantes por su lentitud. Sin embargo, cuando les aprendes a tomar el truco, son divertidísimos. Pues bien, empezaremos diciendo que este vehículo pues es del Tier 9, junto a su primo, el T-30. Ambos comparten módulos en primer lugar, quisiera decirles, comparten cañones. Algo, la verdad, bueno, ya que si tú tienes desarrollado alguna de estas dos ramas, pues la segunda te resultará muchísimo más fácil de ir subiendo. Es un vehículo que tiene 1600 puntos de vida. Se encuentra en el estándar de estos vehículos. El T-30, por ejemplo, tiene 1500 puntos de vida. Y empecemos hablando pues por su característica más importante, que es el blindaje. Un blindaje espaciado en algunas zonas, un blindaje reforzado en otras, un blindaje extremadamente fuerte en el frente y muy débil por detrás, también hay que decirlo. Primeramente, platicarles que la parte frontal tiene un máximo de 305 milímetros de blindaje. Primeramente diremos que los 305 milímetros se encuentran en esta parte. Ahora, hay que decir una cosa, aquí el mantelete del cañón, como ustedes ven, es un blindaje también durísimo. Esta parte aquí nadie la va a perforar, es blindaje espaciado, es mantelete, es blindaje, y luego ya el molo, es decir, el tanque. Generalmente, cuando estamos en batalla, lo que hacemos es vemos este vehículo de frente y vemos toda esta parte roja. Esto es lo que pues complicadamente perforaremos de vehículos de Tier 8, Tier 9. Algunos cañones de tier 9 en delante podrán hacer daño en esta parte, en esta plaquita frontal inferior, aquí donde está la matrícula. Especialmente utilizando bala premium, pues es la parte donde se puede hacer daño, o las escotillas. Muy pocas personas tiran aquí, por lo complicado de si el vehículo está moviendo de esta forma. Es complicado darle, al menos a esas cúpulas, a las escotillas. Entonces, lo que hacen es pegar aquí con bala premium. Sin embargo, pues recordarles, son 305 milímetros al menos en esta parte, y conforme se aleja el mantelete y la zona del cañón, esta armadura pues va siendo capada, va siendo mucho menor. En cuanto a los laterales, pues son 152 milímetros. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto es blindaje espaciado. Estos faldones al estilo del E100, del Mouse, es blindaje espaciado, hay que tomar en cuenta esto. Aquí balas HIT, balas APCR pueden atorarse, balas HIT no van a hacer nada, balas explosivas solamente pueden dañar la oruga o romperla en ocasiones. Sin embargo, recuerden que aquí esto es blindaje espaciado. Esta parte de aquí también es complicada a veces. En ocasiones lo que pasa es que tú disparas aquí y absorbe el tiro, lo rebota, no hace daño. Lo más seguro es pegarle a esta parte de aquí arriba, aquí, esto plano, aquí donde pueda hacer daño. Tal vez aquí, esta parte es complicada porque te tiende a rebotar. Sin embargo, para que hagas daño lateral a este tanque es a esta parte de arriba. A esta parte, aquí son 152, son 152 minutos en laterales. Les recuerdo, conforme se aleja de la parte de los faldones, pues esto va siendo mucho menor. Aquí es mucho más fácil que la bala perfore. Y pues la parte de atrás, el blindaje es prácticamente nulo. Esta parte de aquí pues tiene 51 milímetros de blindaje. Cualquier bala explosiva de cazacarro, de tanques pesados de Tier 9 van a hacer daño aquí. Podrán incluso provocar incendios. Recordemos que estamos expuestos de combustible. Entonces, lo más seguro es que este vehículo se le requiera flanquear. Si no tenemos un tanque pesado, cazacarros con un cañón de gran calibre que haga daño de frente, lo más seguro es que se requiera flanquear este vehículo. ¿Para qué? Para que se haga daño. Es muy común también de que quieran traquearnos para evitar el giro, la movilidad de este vehículo, que en ocasiones puede hacer que esos pequeños bailes, esos pequeños movimientos que hace el jugador para desestabilizar al enemigo y que los disparos erren, pueden hacer que incluso esta parte de aquí rebote tiros. Entonces, lo más
fácil, lo más viable es buscar esta parte, dispararle al tanque y provocar el mayor daño que se pueda. En cuanto al cañón, pues hablamos de que es un cañón monstruoso, la verdad. Es un cañón que comparte con su primo el T-30. Es un cañón de 155 milímetros. En este momento voy a dar datos del vehículo ya con la tripulación al 100%, ya con los módulos desarrollados. No voy a tocar el tema del vehículo stock. Es un, como le repito, es un cañón de 155 milímetros. Hablamos de un promedio de daño aproximadamente de 640 puntos con bala AP, 545 con bala premium APCR y 960 puntos de daño con la bala explosiva. Recordemos que estos son daños promedios, siempre hago esa observación. Quiere decir que podemos incluso hacer menos daño que eso y también muchísimo más daño. Para conocer realmente los daños alfa y los daños más bajos que los que las municiones pueden hacer, hace falta entrar al apartado de las municiones y conocer el daño mínimo y el daño alfa que estos pueden hacer. Realmente el daño mínimo que la bala AP puede hacer son 480 puntos de daño. Si hacemos o rondamos esta cifra, no hay que alarmarnos, no es un bug, no es un hack, es el vehículo. Recuerden que tenemos el RNG en el juego. Igual puedes hacer hasta más de 700 puntos y es el mismo sistema de aleatorio de daño del juego. Aquí están las estadísticas, 480 en cuanto a lo que es el daño mínimo, 800 daño alfa, 49 con la bala APCR, 681 daño alfa, 720 el daño mínimo con la bala explosiva y 1200 con la bala mínima explosiva. Estos 1200 es raro que se hagan, generalmente haces más de 1000 a pegarle, por ejemplo, a la Waffen Tiger, a pegarle a la Grille, a los RU, a estos vehículos que son muy ligeros, que no tienen blindaje, o a los mismos tanques en la parte trasera, los mismos medios en la parte trasera, otros T-30, otros T-95, estos vehículos que tienen la parte trasera muy muy blanda, donde la bala explosiva puede ser un mejor trabajo. Sin embargo, podrán ver más adelante que estos cañones de 155 americanos para hacer daño con explosiva, incluso no hace falta tener una zona blanda a la vista. El hecho del splash puedes hacer más de 300 puntos con una bala explosiva. Entonces, son cosas que tomar en cuenta. A veces el enemigo hace scrapping, no tienes una zona definida para disparar munición normal, tienes que tener o aplicar lo que tienes a la mano. Entonces, las balas explosivas de estos monstruos, me gusta muchísimo usarlas por el daño que pueden llegar a hacer, aunque sea con el splash. La perforación también de estos cañones es muy buena. Realmente yo en batalla casi no uso la bala APCR. Llevo 10 como una medida de seguridad, sin embargo, es muy raro que te acaben las balas AP en batalla. No me ha pasado que me las termine. Me he quedado a 3 balas acaso, a 2 balas, 5 balas. Realmente no consumo todo. Incluso la configuración que puedo hacer, yo un poquito más adelante lo tomo, es llevar 5 balas APCR nada más y ya lo demás dividirlo entre explosiva y bala normal. La perforación, les platicaba, es algo muy bueno, la verdad. 276 milímetros en promedio con la bala AP, 320 milímetros con la bala APCR y 90 milímetros con la bala explosiva. Quiere decir que este vehículo, tú con este vehículo puedes perforar la parte trasera de otro T95 sin ningún inconveniente, por ejemplo. Igual recordemos que son valores promedios. También puedes consultar alfas y mínimos en la parte de lo que son las municiones. Aquí están. Solamente diría lo que es el máximo, 345 de perforación, bala AP, 400 con bala APCR y 113 con bala explosiva. Tiempo de apuntado, realmente no es malo, la verdad, el tiempo de apuntado. El cierre de retícula es en 2.5 segundos. Nada fue lo común para un cazacarros con este cañón o de estas dimensiones. Y realmente la retícula no se abre mucho por la cuestión de que es un vehículo lento. Igual un poco más de presión, nunca está negado, nunca está peleado con el jugador. Yo recomiendo también utilizar ese retícula cuando estén desarrollando lo que son los equipamientos, a menos de que ustedes quieran conservar este vehículo, porque las piezas de recambio que se requieren para empezar a trabajar o desbloquear estos módulos en tiers altos, pues son bastantes. El tiempo de carga, en este momento estoy cargando yo como algo así entre 12.7, 12.8 segundos por cada disparo. Esto con las provisiones que yo llevo, con la barra de carga también, hay que tomar en cuenta eso. La verdad es un vehículo que en cuanto a potencia de fuego yo no le miro ningún inconveniente, armadura tampoco, movilidad pues sí, sabemos que es uno de sus grandes problemas, son 15 kilómetros por hora,
15 kilómetros por hora que nunca van a ser superados, salvo si caes de alguna cuesta muy empinada. Sin embargo, este vehículo tiene una resistencia enorme al terreno. Generalmente vemos que este vehículo, al T28, a los AT15, al Tortoise, en las batallas se les busca empujar para que lleguen a las zonas de pelea. Sin embargo, hay que recordar que estos vehículos nunca van a superar esa velocidad, por más de que los empujen 5 o 6 tanques, no van a superarlo. Es el juego, así es esto, hay que tomar en cuenta. Sin embargo, un aspecto que me gusta mucho de este vehículo, pues, es su perfil. Ahorita le doy un poquito más, su nivel de camuflaje. Le recuerdo, son 10 km, son 15 kilómetros por hora marcha adelante, 10 kilómetros por hora en reversa, 15 grados por segundo la rotación. Es complicado a veces girar este vehículo, sin embargo, con el hecho de estarlo moviendo de un lado al otro, tiendes a desviar muchos disparos, una cosa que me gusta, la verdad. Y bueno, ya para pasar un poco más a los detalles siguientes, les platico lo que me gusta mucho es su perfil. Recordemos que en el juego, al menos en World of Tanks, creo que empecé igual, los vehículos tienen un nivel de camuflaje, un porcentaje de camuflaje correspondiente a esa altura. Si un vehículo entre más alto sea, menor camuflaje va a tener. Es por eso que siempre hago la comparativa de que al menos la Waffen Trigger tiene un camuflaje muchísimo mejor que la Grille por la altura de la misma. Es un poco más alta la Grille, sin embargo, con ese poco de altura le basta para que la supere por mucho la Waffen Trigger en su camuflaje. Lo mismo pasa con lo que es el T95. Es un vehículo mucho más alto, mucho más bajo, perdón, que el T110C3. Ustedes pueden verlo aquí, por lo cual su nivel de camuflaje, pues, es mucho mayor. Y si le sumas a esto los aditamentos como la red de camuflaje que le puedes poner, es algo que la verdad le va a servir mucho este vehículo para snipear. Resulta muy útil su cadencia de tiro, su precisión, su nivel de camuflaje lo hacen excelentes para eso. Y también su armadura, porque es regular la opción de dispararle a estos vehículos, quererlos quitar rápidamente del mapa, y no se puede, o sea, no se puede por la poca detección, por la armadura, por el porte de fuego. Es una cosa complicada, la verdad. En cuanto a equipamientos y consumibles y provisiones, pues bien, como ustedes pueden ver, pues este es mi los equipamientos que llevo hasta el momento. Quisiera bloquear todo. Primeramente, barra de carga, acelera la carga del vehículo, nunca está por demás. Módulos protegidos, especialmente el motor, la transmisión, para que esto no se incendie, por la cuestión de que los disparos en la parte trasera van a ser algo con seguridad que el equipo enemigo vaya buscando. La red de camuflaje, un poco más de protección, de visibilidad menos al enemigo, nunca cae mal para este vehículo. Cierre de retícula, mayor precisión, la verdad es una cosa que no está por demás. Aquí sigo sin decidirme si dejar un poco más de blindaje para esta mole, o un poco más de puntos de vida. En este caso serían 80 puntos de vida para que fueran 1680. Aún no tengo decidido. Sin embargo, como me gusta trolear a veces con los las zonas de callejones, tener al enemigo de frente, dispararle o a media distancia también, para que recuerden que la bala AP y la bala PSR a mayor distancia pierden perforación. Entonces, es una cosa que me gusta tener un poco más de blindaje para trolear al enemigo. En cuanto a la velocidad, lo que les comentaba, tiene un torpe giro, por lo cual me gusta más este equipamiento para este vehículo, que tenga un giro mejor, un giro más ágil, porque recordemos que la potencia del motor le va a dar más velocidad, más potencia. Sin embargo, no va a haber aumento, no va a ser más veloz este vehículo. Entonces, miré con este vehículo. Corrección, no serían 10 grados como dice el asistente de Lix, serían 25 grados por segundo, 24 grados por segundo la rotación del vehículo. Entonces aquí se encuentra, miren ustedes, aquí se encuentra la referencia de cuál sea su velocidad de rotación, 26 grados por segundo en este momento con el equipamiento. Y bueno, posteriormente, pues ya agregaría lo que es cañón calibrado, menos dispersión en cuanto al rango de sniper. Una cosa que me gusta, la verdad, de este vehículo es la dificultad que el enemigo tiene para romper las orugas. No es fácil romper las orugas de este vehículo. Esta oruga, sumado al faldón que tiene, complica que la oruga se rompa, por lo cual rodamientos mejorados yo no le veo el caso a utilizarlo. Sin embargo,
me iría más que nada por la caja de herramientas. 25% de reparación a los módulos es una cosa que sí sería mejor implementada en este vehículo. Y pues ya para cerrar, mira con los consumibles de calidad. En cuanto a la bala, configuración de las balas, pues yo les comentaba, yo llevo esta configuración. Sin embargo, para otra configuración un poco más económica, podríamos decir así, realmente este vehículo es raro que tire oro. De hecho, he pensado quitar estas balas de más APCR, sin embargo, pues lo llevo por seguridad. Puede ser 20 AP, 5 APCR, 5 explosivas, o 15, 5 y 5 en esta configuración. En cuanto a las provisiones, llevo las dos provisiones que dan la experiencia o la maestría de tripulación, el kit protector, y pues también en cuanto a consumibles, yo no gasto en potencia de motor, no tiene caso. Sin embargo, lo que sí llevo son los dos kits de reparación grandes, por la cuestión de que no está por demás tener con qué reparar tus molos inmediatamente, especialmente cuando ya ves que los cazacarros de tier 10 y tier 9 quieren romper torugas, los tanques pesados igual. Pueden dañar también el cañón con algún disparo que pega exactamente aquí. Inclusive pueden también cambiar lo que es el mismo, la misma adrenalina, la misma potencia de disparo, porque es el extintor automático, puede ser una opción también viable, una opción buena. Sin embargo, me gusta a mí esta configuración en lo particular. Y pues bien, chicos, pasemos ahora al momento de la batalla, veamos cómo se desempeña este vehículo en combate. Espero que les guste la RP, vamos para allá. Bien, pues nos encontramos en esta ocasión en el mapa de Middleburg, acompañado del buen Jeremy a bordo de su ST-1, tanque soviético pesado de tier 9 también. Rápidamente el equipo pide que nos vayamos a la zona de la ciudad. Razonable decisión, cierto que muchas veces es conveniente irse a la parte de las colinas, sin embargo, con los vehículos que tenemos, especialmente yo con este 95, se me dificultaría muchísimo por el relieve subirme a lo que son las colinas. Tal vez con el mouse, con el E100, no lo hubiera dudado, sin embargo, con este vehículo que tiene una resistencia al terreno enorme, pues no es conveniente. Aquí buscamos prácticamente el enemigo de los callejones. Este vehículo, especialmente para los callejones, es muy bueno. Para las formaciones rocosas también, donde el espacio es muy limitado, también es muy bueno. Con ese poder de fuego, con esa bestial coraza que tiene la parte frontal del vehículo, en este momento lo veremos en acción. Nos dirigimos a esta parte de la sección de la ciudad donde se cursan las calles, los caminos. Ahí viene el Tiger 2, buscaremos rápidamente la rueda tractora. Primer impacto, más de 600 puntos de daño y lo traqueamos. Por fuerza tendrá que reparar, ha perdido también un kit de reparación. Son cosas que me gusta bastante, dispararlo a las tractoras, porque el enemigo por fuerzas tiene que gastar un kit de reparación. Y pues en cosas de la vida me pasa lo mismo, sin embargo pues no recibo daño, solamente se rompe la oruga. Aquí tenemos al otro T-30, el primero me acaba de disparar. 700 puntos de daño con impacto, con incendio también de complemento, sin embargo pues activa sus extinguidores. Y aquí tenemos también de frente al IC-6 que trata de perforarme. Hasta si no sea scraping, yo pues lo más razonable que puedo hacer es disparar una bala explosiva para que con el explosivo pues vaya mermando su salud. Casi 400 puntos de daño con esa bala explosiva, es una cosa que me gusta mucho. Los cañones de 155 milímetros americanos, el daño que la bala explosiva puede hacer, la verdad, aunque sea solo splash, casi 400 puntos de daño, o ya menos cuando haga más de 300 puntos de daño, es una cosa muy buena. Igual, hacemos daño al IC-6 de frente, entra bala AP, cosa que le hace más de 600 puntos de daño. Buscamos en este momento al T-30 enemigo por su cañón de 155 también, que puede traer muchos problemas si se decidiera lanzar o disparar bala APCR, bala Premium. Acabamos con los enemigos del callejón. Sin embargo, no puedo hacer nada por el buen Jeremy. Se lanzan prácticamente tres enemigos contra él. T-30, E-75, T-54. Aquí trato de esconderme, trato de tomar pues una posición segura. Son cañones muy buenos, son cañones... Efectivamente no llevan el cañón stock, ni el E-75 ni el T-30 llevan sus cañones ya desarrollados. Trato de buscar una posición lo más cómoda y protegida para mí. En estos momentos esperamos a que salga el T-30. Lanzo una bala explosiva, pega en la esquina del edificio. Solamente me daña la oruga con el splash. Sin embargo, aquí tenemos un tiro seguro contra él, un tiro certero. En este momento cometo un error por no tratar de cubrirme como al principio con el enemigo. Me quedo expuesto frente a él y con una bala premium pues lo que hace es perforarme lo que es el frontal bajo del vehículo. Sin embargo, pues aquí terminamos con su existencia. Y pues ya casi acabamos la batalla. Una batalla muy buena, la verdad. Una batalla donde el desempeño del vehículo se ve a todas luces. Y pues aquí tenemos al E-75. Un impacto, casi 600 puntos de daño. Daño
moderado, diría yo. Sin embargo, para lo que este vehículo puede hacer, es algo muy bueno. Como ustedes acaban de ver la repetición, la batalla es magnífica. Y pues bien, 4.832 puntos de daño, primer lugar, gran calibre, 2.019 puntos de experiencia, base 1.346 de experiencia. La verdad es que un vehículo divertidísimo para mí, me gusta mucho. La verdad no le he vendido, aunque ya tengo el T110C3, se ha ganado la verdad un lugar en mi garage. Es para mí divertidísimo. Es en ocasiones complicado si no estás acostumbrado al tipo de vehículo, pero bueno, 9 impactos, 9 perforaciones, la verdad una tasa de daño muy buena. También el hecho de tener disparos tan certeros es una cosa que me gusta mucho. Estos que vienen de 155 americanos, aquí tenemos pues los indicadores de daño por vehículos. A pesar de que solamente me llevé a dos vehículos, ahora sí que el depósito de chatarra, pues hicimos daño a 5 de ellos, una tasa de daño muy buena la verdad. Y pues bien, chicos, que pasen linda tarde. Hasta luego.